Atila, estoy en la montaña. ¿Y qué ven? Hay mucho que escalar. Se lo advertí. Esa escalada, señor Crane. Ahora no, Atila. Un paso en falso y soy hombre muerto. ¿Pero ha visto algo? Luego hablamos, en serio. Thank you.
Bueno, ya estoy arriba. ¡Qué impresionantes vistas! Pues manos a la obra, señor Crane. En uno de los monolitos hay una pintura de una espada ensangrentada. ¿Algo más? ¿Una máscara, tal vez? No. ¿Debería buscar una máscara? Con la mayor prontitud, señor Crane. Es muy importante. Atila, he encontrado un hoyo con ofrendas en su interior, ¿puede ser? También hay una máscara dentro. ¿Es roja? Si es roja, tráigasela. Y tenga cuidado con ella. Sí, es roja. ¿Cojo algo más? Aquí hay tela de cosas. No, no, no. Con eso bastará. Creo que ya puede volver, señor Crane. Thank you.
Aquí tiene su máscara, Atila. No sé si servirá de algo. Escuche, la madre está obsesionada con la profecía. Cuando las plagas asolen al mundo, cuando la oscuridad se cierna sobre la tierra, cuando los hombres no sean más que bestias para sus semejantes, cuando la humanidad se vea corrompida en cuerpo y alma, solo entonces aparecerá un hombre que cometerá el acto de sacrificio definitivo y aceptará la misericordia de la luz. Y el Dios del Sol se manifestará a través de él y hablará a través de él. Y su voz será la luz y la curación. Y él atravesará las puertas de la muerte y traerá consigo nueva vida. En las demás pinturas, el Dios del Sol, o un sacerdote que intenta invocarlo, lleva una máscara como esa. Así que sí, señor Crane, creo que me ha ayudado bastante. ¿Necesita algo más? Tiempo y paz. Tengo que anotarlo todo. Les diré a los acólitos que me ha ayudado. Gracias, señor Crane. Le llamaré en cuanto acabe. Hasta mañana. ¿Lo promete? De acuerdo. Entonces le esperaré.